Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy me encuentro muy contenta, ¿saben por qué? Porque vean nomás lo que están ustedes viendo. Así es, Mini Pancakes. De hecho, aquí nos encontramos en este nuevo lugar de Mazatlán para que ustedes puedan venir a comprar esta delicia, este manjar, que lo van a poder disfrutar de muchas maneras. Ahorita vamos a hablar con Melissa, que es la propietaria, que nos va a estar platicando un poquito acerca, pues, de este nuevo lugar que seguramente se va a convertir en el favorito de todos los mazatlecos. Así que, a ver, Brian, vente para acá, que vamos. Y el clima, por supuesto, se amerita, ¿no? Se ameritan unos mini pancakes. Están chiquititos, es lo que me da, no sé qué. Hasta no me dan ganas de comérmelos porque siento que se ven muy tiernos, muy bonitos. Y ahorita ustedes los van a poder estar viendo. Vamos a platicar con Melissa para que nos hable un poquito acerca, pues, de este negocio que comienza hoy, ¿verdad, Melissa? Hoy es declaración, este es nuestro primer día laborando ya para todos ustedes. Con este delicioso clima chispiteando, ¿no se les antojan unos deliciosos panqueques mini? Acompañados con su topping favorito, ya sea Nutella, lecherita, chispitas, Snickers, Milky Way, tenemos mermelada, miel maple, tenemos muchísimos toppings. Ustedes pueden combinarlos con lo que ustedes quieran y pedir los que quieran. Oye, ¿y solamente son mini, no hay grandecitos? No, solamente minis, solamente manejamos así, son unas miniaturas súper deliciosas, así chiquititas. Y pues tenemos muchísimos toppings, ¿no? Coco rallado también hay. Oye, están chiquitos pero llenos de sabor. Ah, claro, es el chiste, ¿no? Y platícanos, ¿tiene algún ingrediente secreto? Eso no lo puedes decir, ¿verdad? No, es el secreto, pero les voy a comentar que la receta, si no nos elaboró un chef de aquí de Mazatlán, es el chef secreto, no les vamos a decir quién, porque luego ahí vamos a ir con él, ¿no? Pero está súper rica la harina, la verdad, tienen que probarlos. Oye, y platícanos un poquito de la forma de la preparación, tienen esta, no sé cómo llamarle, especial para poner ahí el... Pues la mezcla y ya salen ahí. Sí, ya es un molde que ya ponemos, solamente lo rellenamos con la harinita y se va haciendo el molde y ya lo volteamos. Al momento que hacen las burbujitas, ya lo volteamos y ya ahora sí lo ponemos en la charolita, que sea la elección de tu gusto. Oye, platícanos un poquito de los precios, de los toppings que tienes. La verdad están súper económicos. Si quieres la docena, son 50 pesos y ya lo acompañas con dos toppings. Ya eliges tu mermelada y lecherita. O bueno, Nutella y ponme chispitas de colores. Ya es como tú lo gustes acompañar. Y tenemos el topping premium, que es el Milky Way. Ya si le quieres agregar un topping extra, tiene el costo extra, ¿no? ¿Qué estás preguntando? ¿Dónde estamos? Ah, lo más importante. La ubicación es enfrente de Federal 3, en Plaza Bicentenario. Es Plaza Bicentenario donde está Ley Express, porque allá también hay otra y a veces se van para allá. Entonces, enfrente de Federal 3. No, pues, súper accesible lugar, o sea... La gente no se puede perder. No, sí, y aparte nuestro horario es de que de noche, nada de día, ¿no? Porque de día, pues, el postre no. Es de 5 a 10 de la noche el horario y pueden ordenar y recoger al 669-100-5737. Ajá, no, hombre. Oye, y con este clima que ahorita está entre nubladito, que quiere llover, que no quiere llover... La verdad, sí se antojan unos mini pancakes, pero también tienes otras cosas, ¿no? O solamente... Solamente son los mini pancakes y estamos junto a otro negocio. Ya si quieres algo saladito, pues puedes venir, ¿no? Ok, no, pues súper bien. Vuélvenos a repetir el número para... Tienes el servicio de orden y recoge, ¿verdad? Sí, pueden ordenar a WhatsApp de 6691... 005737. Ya mandas tu mensajito y ya te reciben con el menú para pedir tus mini pancakes. Oye, y estoy viendo ahí que puedes pedir de 50, puedes pedir hasta más. Sí, claro, o sea, puedes pedir dos de 50, ya te llevas el de 100 y todo eso. Y también vamos a manejar para eventos. O sea, ya si quieres meter en un evento los mini pancakes, en piñatas, bodas, 15 años con primera comunión, lo que quieras, también se va a poder. Uy, no, pues está súper, súper bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Melissa, ahí por la información. Ahorita vamos a estar otra vez platicando contigo para que toda la gente vea, ¿no?, este nuevo lugar que hoy abre sus puertas, ¿no?, con mucha ilusión en medio de todo lo que está pasando, amigos. Pero vean, ya la gente ya está llegando por sus mini... Es que yo creo que es la sensación, ¿no?, que están chiquitos,
pero están bonitos, que hasta siento que me da no sé qué comérmelos. Oye, Lucina, pero agrégale un poquito de chocolate o unas chispitas, échale mermelada. Un Oreo. No, y mira, los toppings premium, esos se ven bien, ¿eh? Snickers, Milky Way, almendra fileteada, nuez, chocolate Kinder, Hershey blanco, M&M's, Oreo. No, oye, pues, de pura calidad, ¿eh? ¿Ese tiene algún nombre o yo le voy diciendo? No, tú lo vas diciendo, pues, no sé. Es Nutella con Snickers, este azúcar glass con miel maple, este es cajeta con almendra fileteada y este es de fresas con mermelada. Ah, quiere decir... Lo puedes preparar combinado y ya dependiendo de los toppings que le agregues, pues es el costo extra, ¿no? Ahí están los precios. Sí. Oye, ¿y cuál nos recomiendas así? No sé. Mi favorito es como que el clásico de mermelada con lecherita. Yo los amo y también el de miel maple. El de miel maple, perdón, con azúcar glass. Están súper ricos, la verdad. Yo se los recomiendo. Sí, ahorita a ver si para probarlos, ¿no? Prueben, para que los vayan probando y que los disfruten y que los antojen para que vengan. Y para llevarles no más a detalle lo que tienen. ¿Cómo es la preparación? Para describírselo. Para hacer el probete de cada uno, de chocolate, de la mermelada. Okay. Claro, claro que sí. Y bueno, ya toda la gente aquí de que y se ven riquísimos. Se ven y ahorita vamos a probarlos y les vamos a decir a ver qué tal. Lo más probable es que sí. Se miran muy bonitos. La verdad es que sí, Jerez, Vladimir, muy, muy, muy bonitos. Están chiquitos, vean cómo los están preparando ahí. Obviamente que con toda la calidad, amigos, para que ustedes puedan. ¡Ay, qué bonito se ven, Mira, el moldecito, miren cómo los voltean. Con mucho cuidado. ¡Ay, no! ¿Sabes qué? Me hubiera gustado tener el microhornito. Y a ver, hornear. Para hacer, en su tiempo. En su tiempo. Oye, Rosina, ¿cuál es lo que más te gusta? ¿El chocolate? ¿La lecherita? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues... ¿Con qué te gustaría acompañar estos pequeños? Mira, la verdad es que ese de ahí se antoja el que estábamos viendo ahorita. ¡Uy, qué rico! Ese es... Lecherita con nuez. ¡Uy, ese se ve delicioso! ¿Quién va a ser la fortuna de llevarse eso? Oye, ese se ve muy rico, pero ¿sabes cuál también? ¿Eres amante de la nuez o no te gusta café? Sí, claro, de las nueces, de las almendras, del cacahuate. Habíamos dicho que el que estábamos viendo hace ratito, creo que tiene Milky Way con Nutella. Nutella con Milky Way, azúcar glass con miel y almendra con... Es el de Milky Way con... Nutella, el azúcar glass, con miel maple, almendra fileteada, cajeta y mermelada con lecherita. Bueno, ahí está, ahorita nos van a preparar eso que ustedes acaban de escuchar. Y vean qué bonito, ay no, me da mucha ternura verlos. Vele contando, ya agarró los panqueques, mira, vámonos. Ya los puso ahí en la charolita, como te gusta. Ándese paseando. Qué bonito se ven, Brian. ¿Te animarías a comértelos o no? Ay, es que se ven tan bonitos que hasta no... Que hasta no, me... Así... Parece que están infladitos. Sí, no, hombre. Me imagino que en cuanto los parto a la mitad, se va a ver esponjoso, bonito, que no te lo vas a querer comer. Parece que estás jugando la comidita. ¿Dónde? De que se los voy preparando. Ok. Habíamos dicho que de sneaker con Nutella. ¿Sneaker con Nutella? Como el que está ahí en la imagen, que ahorita ustedes no lo están viendo, pero... Ahorita lo estaban viendo. ¿Dónde están? Aquí estamos en la Plaza Bicentenario, ¿verdad? Aquí en puro enfrente de la Federal 3. Está imperdible, amigos. Ustedes aquí van a ver y van a ver lo que es el letrero. Dice Mini Pancakes Mazatlán. Y ustedes pues ya van a saber que es aquí. No se confundan, no es en la otra plaza, porque hay otra. Aquí estamos en la Ley Express, miren, en puro enfrente, porque hay otra ley ahí. Ajá. Y también tenemos... hay una Panamá por allá. Sí, también hay una Panamá, pero están dando confundidas. Ajá, para ahí, que ¿no? no se nos confundan. Entonces, de aquel lado tenemos Cetis, está cerca del Cetis. Antes de llegar al toreo, ahí tenemos el Oxxo. Y aquí, a un ladito, Rosina, tenemos el pequeño.
aquí está el lugarcito, ¿no? Que se va a convertir, yo creo que uno de los lugares más favoritos de los mazatlecos y de los que por aquí viven, porque pues ve la delicia. Oye, que siempre venden. Andan buscando que los quequis, que los cupcakes, que se empieza a nublar y se te empieza a antojar. Tenemos ahí un amigo del Adrián. Nomás que hay una gota y ya la gente anda buscando los quequis. El cafecito. Ajá, el pastelito, frappé. El panecito. Pues miren, aquí tienen ustedes ya una opción más, pero única. Mira, azúcar. Porque vean qué bonitos se están quedando. Ahí. Y ahí le van a poner la almendrita. Ay, Diosito santo. Ese es almendra con miel de maple. Qué rico y delicioso se ve. Vean, me encanta cómo es que vierten la mezcla en el molde. Y ahí se va cocinando y mira, ahí los están volteando. Y empiezan a salir y empiezan a salir y la gente se está volviendo loca. Empieza a llegar en los carros. Obviamente la gente no se está bajando de los carros. Está aquí estacionada a un ladito, Rosina. Ajá. Y hay una persona aquí afuera que los está atendiendo. Los está atendiendo, agarra lo que es el bowl, ¿cómo se llama? ¿La cajita? Sí, la cajita. Es que estás distraída viendo los... Es que mira, fíjate, no, me perdí ya, me perdí en la mirada de los mini panques. Y bueno, ahí tenemos una persona afuera que los está atendiendo. ¿Ven? Y mira, aquí ustedes ven, checan el menú, piden... O si no, pueden llamar, que ahorita les vamos a volver a... Y te atienden de volada, ¿eh? Mira, vámonos. Mira, no hombre, qué rico. Rosina, primero Rosina les vamos a modelar. Okay. Les voy a modelar. ¿Nos hacemos para atrás? ¿Nos hacemos para atrás? Híjole, porque ahorita... Para que vean qué van a encontrar aquí en este lugar. ¿Modela? Estoy sonriendo, aunque no crean. A ver, Rosina. Vean qué... Delicioso se ve, híjole, se me antoja mucho el de miel de maple con la almendra, pero ahorita a ver. Tienes que probar todo, Rosina, a ver, ven, vamos para acá. Sí, vámonos para acá y me voy a tener que quitar el cubrebocas, amigos, porque pues ustedes saben, ¿no?, que uno, pues primero que nada la... A ver, vamos a guardar mi celular, a ver. No me enfoques mucho, estaba sudando, me ha sudado el bigote. Pues mira, aquí ya tiene, voy a empezar con este. A ver. Espérame. Ahí va, vámonos. No, hombre. Mira, la mitad, a ver. ¿Ajusto? Está muy, muy rico, amigos. Ustedes tienen que venir. A ver, le vamos aquí a poner un poquito más de miel. Ay, está muy rico. Ah, mira, vamos a pedir otro. ¿Cuál quieres? ¿De cuál quieres? No, vamos a pedir otro de estos. Ah, ¿quieres otro tenedor? No, espérate. No, tú eres el visto bueno. Quiero que agarres otro. Está muy rico. A ver, otro, otro pues, otro. A ver, ¿de cuál sería? Bueno, vamos a agarrar este. A ver. Dale. A ver. No, está súper bueno este. Tiene Nutella y chocolate. ¿Amantes del chocolate? ¿Lo recomiendas? No, ampliamente, 100% recomendado, Está muy rico. A los que le gusta... Y luego vean esa... Está esponjadito, súper bueno. Delicioso, que traigo yo aquí. ¿Qué vas a querer? ¿Café? A mucha gente le acompaña el panecito con coca. En este caso, ¿con qué lo acompañarías tú, Rosina? Yo... Pues como ya es dulce, con... Ay, amigos, con un frapesazo de Oreo, con Nutella. No importa que te empalague el... No importa. Vida nomás hay una, ¿no? Dicen por ahí. Sí, me imagino que la disfrutas mucho. Te la pasas matándote en el gimnasio y mírate ahorita en la tarde. A ver, el coach, ¿cómo se llama la persona que te entrena? ¿El entrenador? Aquí está pecando Rosina. Híjole, a ver la nutrióloga que me vaya a ver en el en vivo. Ahorita que llegue a mi casa hago ejercicio, se lo juro. Pero yo quiero que Brian también los pruebe porque, amigos, Brian es un catador de comida, ¿eh? Oye, la bodega no miente, yo sé que estoy gordito, pero... No, ustedes me ven siempre a mí porque pues salgo yo a cuadro, pero no, créanme que el que le entra, pero bien,
es Brian y ahorita va a agarrar. Nomás que vamos a pedir otro. Sí, está bien. Créanlo, créanlo, porque vean a Rosina. No por nada tiene esa figura. La verdad es que Rosina se cuida mucho. Entonces se come como 2-3 tacos y ya después termina dándomelos todo. Ahí le va. Vámonos. Ahí está, Brian. A ver, ¿quieres que me... ¿Quieres? Este, a ver. A ver. Yo quiero y yo te voy a agarrar. Cuídame este nomás. A ver qué, cuál vas a... ¿Vamos a quitarnos el cubrebocas? Sí, hay que quitarnos el cubrebocas. Entonces, a ver, ¿cuál vas a agarrar? No, bueno, pues ya. ¿Tú no le diste al a ese, al almendra, es cierto? No, sí, probé la almendra. Ah, no probé la almendra. No, probé la almendra, amigos. Estoy saboreando. Se me antojó. ¿A quién se le antojó? Dice que sí se saborearon. Sí, se le cayó. Se me cayó, sí se va a saborear. ¿Dónde nos encontramos ubicados? Aquí en Plaza Bicentenario. Aquí está enfrente lo que es la Federal 3. Entonces está pues imperdible, ¿no?, el lugar. No se vayan a confundir con la otra Plaza Ley Bicentenario, que también hay una Panamá. Aquí también estamos ubicados en esta plaza, entonces ahí nos vayan a confundir. Aquí en puro enfrente de lo que es Federal 3, y vean, Brian, fíjate, ¿qué tal? Fíjate que el de almendra tiene muy poco sabor, entonces sí me imaginaba un poco más de dulce. Tiene un poquito de miel, entonces ocupo algo más fuerte. ¿Algo más fuerte? Me voy a ir por el de chocolate. Por el de Snickers. Pues, sí. Este marca más. Me gustan los sabores más fuertes, entonces agarro uno... Uno de Snickers. Bueno, tiene Snickers y Nutella. Está caliente. Pues están recién hechos, está Brian. Está calientito. Están recién hechos, amigos, vean. ¿Qué tal? Está riquísimo ese, ¿verdad? A mí me gustó mucho este. Este está súper rico, amigos. Y vean, o sea, vean este que está de acá, que son los míos, que ahorita me los voy a comer. Pero, o sea, vean cómo es que están esponjositos por dentro, vean la textura que tienen por dentro. No soy muy conocedora, ¿verdad? Pero esta textura quiere decir que están bien esponjaditos. Bien hechos. Bien hechos, así no están, es. Están quemados, ¿eh? No, están en su punto. Y bien cociditos, ¿eh? Nada de crudos o algo así, están súper bien. Y bueno, y Brian, degustando. Este también tiene sabor fuerte. El de azúcar, sí, con la miel de maple. Es la miel de maple la cual le da ese saborcito rico. Sí, si le gustan los sabores fuertes, les recomiendo el de azúcar glass, el de Nutella con Snickers. Ajá, que son los que ahorita probamos, ¿no? Y si le gusta un poco más ligero el sabor, les puedo recomendar lo que es la miel con la almendra. Con la almendra. Exquisito. Y también hay sabores clásicos, que son pues los de lecherita, con mermelada de fresa. Entonces, pues ahí si la gente quiere venir, o nomás así, solitos, con pura miel de maple, yo conozco, a mí me gustan mucho así también. ¿Es de pura lecherita? De que con pura miel de maple, comerme los mini pancakes. ¿Te parece si nos asomamos para sí, ver la claro. Para irnos y para que se den una idea de cómo están preparando estos mini pancakes? Son 50. Para esa niña y... Ay, ya. Sí, con esto. Es, no, hombre, están súper deliciosos, ¿eh? Sí, pero, bueno, hay más variedad. Hay más variedad, fresa, así de es. De mermelada, y luego, aparte, esto, ustedes pueden combinarlos porque tienen toppings premium. Entonces, le pueden poner M&M's, Oreo... Snickers, como el que probamos ahorita, que yo creo que fue el favorito, ¿no?, de nosotros. El de Snickers con chocolate Kinder. Oye, chocolate Kinder, ¿eh? Conozco muchas personas que son amantes del chocolate Kinder y les fascina. Porque están preguntando, Rosina. Plaza Bicentenario. Brian, Plaza Bicentenario, aquí ustedes van a poder ubicar bien rapidito el localcito. Que nos vuelvan a repetir el horario, ¿qué te parece? 5 de la tarde a 10 de la noche. Y bueno, y aquí están horneando todo. Oye, y no es de que ya los hayan, de que ya los tengan hechos y ya nomás llega, sino aquí es de que el que va llegando va pidiendo y se los van haciendo porque salen bien rapidito. Y mira, te los dan, hasta
tú si quieres consentir a tu novia, a tu pareja, o no sé a quién quieras. No, a quién quieres, no sé a quién quieras consentir. Mira, hasta le puedes poner aquí un moño arriba y ya, se lo vas y se lo regalas. Porque estos tiempos, aunque sean de COVID, uno tiene que ser romántico y hay que demostrar amor. ¿Estás segura, Rosina? ¿Estás segura? Estoy segura. Yo creo que si te llevan con una charola de esta, te enamoras, entonces. ¿Puede ser? Sí, claro. Nada más le ponemos el moño. Un moñito. ¿Es necesario quitarle la, no, la etiqueta? O no. Para que vean que dónde... Para que... No, mira, acá viene también abajo, mini pancakes, pero esto es lo que le da el estilo, pues, ¿me entiendes? Sí. Ya sabe que es calidad. Ajá, sí. No, no. Ah, mira, me los trajo de mini pancakes, entonces sí, sí me quiere. Son de marca. Son de marca. No acepten copias, ¿eh? Ustedes tienen que probar estos. Y son la locura, ¿eh? Ahorita. No, o sea, les digo que acaban de abrir. Abrieron a las 5 y ya tienen aquí una hora y vean, un poquito más de una hora y vean toda la gente que ha venido. No, hombre, súper bien. Y vean, es lo que más me gusta. Que 12, que 13, que le ponemos cajeta, que le ponemos lecherita. Te estás antojando de lo ajeno, Rosina. ¿Por qué eres así? A ver. Ay, porque yo, Brian, yo no tengo la culpa. La gente puede venir. Un plato la gente puede venir, me estoy antojando. Es que huele bien bonito, aquí me quiero quedar. Huele, no sé, no les puedo explicar cómo, no les puedo explicar, amigos. Hay gente que se va conectando. Dile, ajá. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en Mini Pancakes, que acaba de abrir este lugar. Vean lo que tengo en mis manos. Esa es Plaza Bicentenario, aquí está enfrente lo que es la Secundaria Federal 3. Entonces, pues no hay pierde, amigos, ¿eh? Ustedes van y vienen aquí por la Avenida Bicentenario, ven. ¿Pueden estacionar? Y ya los van a atender. Ah, ya, mira. ¿Está atendiendo la muchacha? Pues tú agarras bien rápido y vámonos. En 10 minutos te atienden. Fuga, sí, o menos. Menos. O menos, porque salen bien rápido, como están bien chiquitos, amigos. Se cocen rapidísimo, entonces ya salen. Y bien calientitos, porque al que Brian le tocó estaba súper calientito y al que yo me comí también. Entonces, el calorcito. Y luego con este clima que están cayendo como unas gotitas ahí, ya se antoja rápidamente. Empieza, cae una gota automáticamente yo con los, antes eran los quequis, pero ahora la moda va a ser los mini pancakes aquí en Mazatlán. Puede ser para no pecar tanto, que me comía 2, 3 grandotes, ahora me como 4, 3 chiquitos. Oye, es cierto, o me como una hilera que vienen 5, pero pues los comparto con no sé, con mi compañero del trabajo, con mi familia, con mis hermanos, con los que ustedes quieran compartir, si es que no se quieren comer, o si no, pues se los comen todos y ya, ¿verdad? Finalizamos la transmisión, abrimos otra vez el paquetazo que nos tocó, que nos dieron, le comentas a la gente que no traes cubreboca porque te tocó saborear esto. Ajá, así es. Oigan, sí, oigan, no vayan a pensar mal si traigo mi cubrebocas, lo que pasa es que me lo tuve que quitar para comer, pero como pues estoy probándolo también, entonces no puedo ponérmelo, amigos, no, porque pues... Muy crítico, muy bueno para criticar, la neta. Oye, no, hombre, ¿cómo creen? Si yo soy una de las personas que más invita a la gente... Ahí trae su N95, hay un NK45. Así es, yo soy de las personas que más invita a la gente a ponerse cubrebocas. No vayan a pensar, oigan, en serio, que no lo traigo por gusto, ¿eh? Porque pues hoy me tocó degustar y pues ni modo. ¿Dónde dejaste tú? No, yo lo traigo el mío, ese es tuyo, Brian. ¿Dónde lo dejaste el tuyo? Mira, este, a ver, la gente, que pregunte a la gente. ¿Cuál quieren que pruebe, Brian? Las o almendras. A ver, ¿cuál quieren que pruebe, Brian? A ver, por mientras me voy a echar un chocolate. A ver, recuerden que yo pues traigo acá mi celular atrás y pues no puedo cargar con mi celular, no sé... ¿Qué me están poniendo? Híjole, si hubiera visto los mensajes rápidamente, le hubiera aclarado esto a las personas. Ay, me tupé. Pero vean, qué rico. No quería salir ese chocolate, no quería ser comido por ti. No, pero bueno, me voy a comer uno. Mira, este, el de la esquina, ese se ve bien. Este. Ese que trae ahí, aquí nomás te voy a detener. Para que se vea con todo y todo. Ajá. Ahí va, ¿eh? Y me dijeron que el de almendra. Este imagino. Bueno, los dos.
¿Qué te pareció la almendra? Va para adentro, va para adentro. Oye, o podrían haber sido los dos. Los dos en uno. Venga, pues me llamo el otro. A ver. También. Almendra para antojar. Ajá, la gente. Nos despedimos con la ubicación. Así es, estamos en Plaza Bicentenarios, amigo. Amigos, acá atrásito de mí está lo que es la Federal 3. Está un 8 por este lado, está la Farmacia Moderna. No, hombre, el lugar está imperdible, pero no se me viene a confundir con Plaza Ley Bicentenario, porque ahorita yo andaba confundida. Y es acá, ¿eh? Allá también hay una... Se llama Plaza Ley Bicentenario, pero esta es Plaza únicamente Bicentenario. No se me vayan a confundir. Ustedes van a poder aquí, pues, ver rápidamente este puestecito. Mini Pancakes Mazatlán. Yo creo que se van a volver de los favoritos de ustedes. Y con este clima, muchísimo más, porque pues se antoja, ¿no? Empieza a caer una gota y automáticamente lo que se nos viene a la mente es algo rico, calientito. Y bueno, sobre todo con un buen sabor y un buen precio para todas las personas que nos están viendo. Los invitamos a que vengan a degustar estos mini pancakes.